O ministro do Interior foi encargado de clausurar esta mañá en Pontevedra unhas xornadas con motivo do Día Internacional da Violencia contra as Mulleres. Dende a Deputación Pontevedresa, Fernando Grande Marlasca fixo un chamamento a enfrontar os discursos negacionistas. De hacer frente a cualquier discurso negacionista respecto a la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Es una realidad, es una lacra, es una triste realidad que en primer lugar, y como decía, pone en entredicho la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. No nos podemos permitir como sociedad esos discursos negacionistas que inciden tan negativamente en la lucha por la igualdad. Segundo o ministro, dende que no 2007 comezou a funcionar o sistema Biogen, abriéronse máis de 750.000 casos, deuse protección a máis de 600.000 vítimas e fixéronse máis de 5,5 millóns de valoracións por parte da Policía Nacional e da Garda Civil. Somos un país que nos podemos sentir, como indicaba en la clausura, razonablemente satisfechos de cómo afrontamos y respondemos una de las principales lacras que tenemos, si no es la principal lacra como sociedad, que es la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer. A preguntas dos xornalistas, Fernando Grande Marlasca amosou tamén a súa solidariedade coa ministra de Igualdade fronte aos ataques dunha deputada de Vox, que asegurou que o único mérito de Irene Montero fora estudar en profundidade a Pablo Iglesias. Me parece algo absolutamente detestable. Es un discurso absolutamente que tiene que estar fuera de lo que es un Estado democrático, porque es la negación de los valores democráticos, es la negación de la igualdad. Yo creo que fue un insulto a todas las mujeres y como tal yo creo que fue un insulto al conjunto de la sociedad. Ademais, na súa intervención, o ministro do Interior destacou o papel fundamental das forzas e corpos de seguridade do Estado na protección das vítimas de violencia machista.